Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos con la polémica aquí en Fútbol en Red. Y es momento de analizar el clásico. Para este efecto, mis compañeros estarán platicando acerca de su punto de vista. Y arrancamos con las damas. Adriana, el clásico. Chivas contra el América. El América contra el equipo de Guadalajara. ¿Qué nos puedes comentar de este partido de fútbol? Magno, un gusto saludarte, igual que toda la gente que nos acompaña a través de la señal de TV Más. Bueno, un partido que realmente se esperaba para más por parte de las dos oncenas, más sin embargo, bueno, el rebaño siempre mandó mejor en su cancha, con 6 años de no ganar en su propia casa el Clásico Nacional, pues ahora sí dio un golpe de autoridad mediante un penal que fue, para mi gusto, bien calificado, y ahora, bueno, pues recuperarse en cuanto a ánimo se refiere, después de haber ganado los dos clásicos de la semana en la temporada regular del fútbol mexicano. Me parece que el América todavía quedó muchísimo más a deber a los aficionados y sobre todo a lo que ha sido el inicio de la campaña, mas sin embargo creo que sí, todavía hizo falta más emoción dentro de este Clásico Nacional. Claro, la nota la dio la Volpe con esa situación, ¿no? Del señor Sánchez, que quería entrar dentro del terreno de juego. Yo creo que quitarle la bola al Chapito y ponerse a jugar en lugar de sus pupilos, que no pudieron hacer o no pudieron cumplir las órdenes de lo que habían entrenado a lo largo de la semana. Y tenemos en claro que la Volpe era de la época de los porteros que no sabían mucho con los pies, así que papelón que hubiera hecho. Edgar, ¿qué opinas acerca de lo que pasó en el terreno de juego entre estos dos equipos mediáticos y que, bueno, pues tienen una convocatoria interesante a nivel internacional? Magno, Adriana, Erasmo, Héctor, buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Pues hablar del clásico es hablar de observar uno de los clásicos más delucidos en los últimos años. La verdad fue un clásico donde no se mostró esa entrega que habíamos visto, a pesar de que un equipo estuviera hasta el último lugar de la tabla, el otro en primer lugar, siempre pues se daban hasta con la cubeta en estos partidos. Hoy no lo vi así. Hoy vi un partido donde Chivas propuso, donde Chivas manejó muy bien sus líneas, donde un Gallito Vázquez lleno de experiencia, lleno de pues esas ganas que le caracterizaban, que lamentablemente, bueno, hace algunos años lo extrañamos en un partido, en un mundial. Un Chivas que tiene identidad, un Chivas que tiene personalidad, comandadas por Matías Almeida, que, insisto, es lo mejor que le pudo haber pasado a la institución de rojiblanca. Y hablar del América es hablar de un equipo dirigido por la Volpe, que le conocemos, que puede manejar buenos sistemas, puede manejar equipos y hacerlos jugar de una manera impresionante, como aquel Atlas del 99 que llegó hasta la final, una selección mexicana que pasó caminando al Mundial del 2006, que entre dimes y diretes dejó fuera a Cuauhtémoc, que se llevó a su yerno, que lo tiene de auxiliar en sus momentos. Pero hablar de América es hablar de preocupación, es hablar de que no están funcionando y que hay jugadores que llegaron a la institución que no sienten la camiseta como los que se fueron. Injustas salidas, y yo creo que este América va a seguir sufriendo y Chivas va a seguir creciendo en lo futbolístico y le va a dar muchas alegrías, no sé si en este semestre o en los próximos años de su oficio. Por lo que me comentas, si fuera una telenovela escrita por Televisa, sería Los ricos también lloran. Bueno, ni tan, ¿no?, ricos, ¿eh? Porque ya no hay tanto. Ya cuida los centavitos. Exactamente. Bueno, vámonos de este lado de la mesa, cambio de juego. Y arrancamos contigo, Héctor. ¿Qué piensas de este clásico? ¿Qué le dejó al fútbol mexicano un enfrentamiento más entre dos instituciones que son antagónicas? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches, amigos que nos hacen el honor de estar en sintonía. Para mí el clásico el pasado sábado fue un partido aburrido, ya que no vimos esas expectativas que nos habían demostrado en partidos anteriores entre estas ambas escuadras. Lo más destacable, pues bueno, fue ya prácticamente al final del partido, en donde el director técnico del equipo de las Águilas del América, Ricardo Antonio La Volpe, bueno, comete ese error que cual le va a costar partidos de suspensión dentro de este torneo de clausura 2017. Resalto lo importante que podría haber sido este resultado para el equipo de las Águilas del América, dado que viene de resultados negativos y de cara a lo que viene el próximo fin de semana, cuando esté enfrentando en un nuevo clásico, a ver si este clásico sí logra obtener una victoria para dársela a esa afición, el cual está muy lastimada en este torneo, en la cual no se obtienen esos resultados que tanto esperaban. Por parte del equipo de las Chivas, bueno, viene de dos clásicos, bueno, dos victorias, ¿no? Dándole a esa afición a la cual le gustan mucho los resultados positivos. Y bueno, esperar lo que se viene para el próximo fin de semana para estas ambas escuadras por parte del equipo de las Águilas del América. Como ya lo mencionaba, reciben al equipo de Cruz Azul en un partido que llama mucho el morbo, dado a que los dos directores técnicos estarán jugando ya su puesto. Por parte de Cruz Azul, Paco Gémez, que no tiene ningún resultado, y por el equipo de las Águilas del América, Ricardo Antonio La Volpe, el cual no da esos resultados positivos que busca mucho la directiva y la afición del equipo de las Águilas.
Perfecto, jugamos aquí en cortito, hacemos el tiquitaca con Erasmo. Erasmo, ¿qué te deja este clásico? Yo creo, Magno, que lo que nos deja este clásico fue exhibir completamente las carencias de ambos equipos. Si bien Guadalajara es un equipo que gana en dinamismo, que gana en volumen de juego, que genera mucho al frente, lo que nos ha dejado claro es que no tiene contundencia, que las oportunidades que tiene frente al portero son erradas de una manera, a lo mejor no tan evidentes como si lo hemos visto en últimas fechas a Oribe Peralta, pero vimos por ahí dos tiros que manda la Chofis a la tribuna, por ahí si no es vía el penal, me parece que hubiera terminado esto 0-0. Por el otro lado vemos a un América que no tiene esa capacidad de generar fútbol ofensivo que nos extraña tanto de los equipos que arma Ricardo Antonio La Volpe. Me parece también que América está perdiendo identidad, como bien lo han dicho mis compañeros. No es el América que vimos en torneos anteriores y que además le está costando muy, muy caro, ¿no? Le está pasando factura. El día de hoy se encuentra en la 14ª posición, mientras que Chivas, con una combinación de resultados, porque también hay que decirlo, está llegando al subliderato de la tabla general. Creo que como bien comenta Edgar, será la oportunidad de Chivas de ir creciendo e ir madurando el proyecto que tiene en sus manos Matías Almeida y dar resultados positivos a futuro. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon las opiniones de mis compañeros. Con esto volvemos al estudio para más información.